pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En un silbo apacible. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 11 al 13. Todos sabemos cómo se desarrollan las ceremonias de entrega de medallas en los eventos deportivos. Un pódium, los tres mejores deportistas, las medallas, las banderas y los himnos. Ese es el planteamiento, todo muy ceremonial y muy vistoso, incluso grandioso a veces. Por lo general, ese es el protocolo que le gusta al hombre, que todo sea grandilocuente, que se vea y se realce el mérito del vencedor. Y por lo general, ese comportamiento lo generalizamos en todas las facetas de nuestras vidas. Y en nuestra faceta espiritual, ¿cómo se desenvuelve el hombre en cuanto a la ceremonial en su faceta espiritual? Pues su tendencia no se diferencia mucho, tendemos a lo vistoso y a lo espectacular. ¿Pero es esto lo que Dios nos enseña en estos versículos? Dios no se caracteriza por mostrarse ante el hombre derrochando gala y boato. Podemos ver a Dios en el Edén paseando al aire del día. Podía haberlo hecho entre un coro de ángeles, alabándolo, pero no, simplemente paseaba por el jardín. O podemos verlo manifestarse a Moisés en una zarza ardiente, que también lo podía haber hecho desde su trono de gloria. Pero ¿cuál ha sido la mayor manifestación de Dios en la tierra? Efectivamente, en la persona de Jesucristo. Esa es la mayor manifestación de Dios al hombre desde que el mundo es mundo. Y fue en la persona de un humilde carpintero. ¿Cuánto nos queda de aprender todavía de Dios? Aún hoy el hombre sigue pretendiendo ayudar a Dios. Dios no necesita ni de ti ni de mí. Otra cosa muy diferente es que Él desee contar con sus redimidos para proclamar el mensaje de salvación a todos aquellos que aún lo desconocen. Fue Jesús quien dijo al despedirse de sus discípulos: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Pero es también en este mismo Evangelio donde encontramos dos mensajes sumamente importantes para poder llevar a cabo esta comisión que Cristo nos dejó al partir. El primero lo recibimos directamente de Jesús en el capítulo 11, verso 29, donde podemos leer: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el segundo lo encontramos en el versículo 21, verso 5, donde leemos: decid a la hija de Sion,
he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En ambos mensajes la Biblia nos enseña que debemos de ser mansos y humildes, tomando ejemplo de Cristo. Y en ambos, Dios se preocupa de manifestarse a nosotros como manso y humilde. En verdad, hoy Dios no está muy lejos de aquella manifestación que experimentó el profeta Elías cuando comprobó que ni en aquel poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas estaba Jehová, y tras el viento un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero ni aún en el fuego estaba Jehová. Fue en un silbo apacible y delicado cuando oyó Elías la voz de Dios. Cuando cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Queremos escuchar la suave voz de Dios en nuestro corazón? ¿Deseamos experimentar ese silbo apacible en nuestras vidas? ¿Alguna vez has anhelado el llamado de Dios en tu vida? ¿Buscas conocer a Dios de un modo íntimo? Deja a un lado las grandes ceremonias. No busques a Dios tras grandes nombres en letras de neón. No lo encontrarás subiendo el volumen de tu música ni añadiendo luces de colores a tus cantos. Búscalo en la quietud, en la intimidad de tu habitación. Bríndale la entrada de tu corazón. Déjalo atravesar el muro de temores tras el que escondes tu vergüenza. Y Él calmará la sed de tu alma. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.